Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Özkan Deniz. Özkan Deniz criticó públicamente a Samar Dadgar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Özkan Deniz, el querido nombre del mundo de la música y la televisión turca, ha estado recientemente en la agenda de la revista con la tensión que tuvo con su mujer Samar Dadgar. La discusión entre ambos delante de las cámaras durante un evento fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. He aquí el detrás de escena de este incidente y todos los detalles. La historia de amor de Özkan Deniz y Samar Dadgar atrajo al principio la atención de todo el mundo. El dúo se mostraba como una pareja ejemplar en el mundo de las revistas con sus románticas publicaciones y su feliz estado de ánimo. Especialmente las fotos que compartían en las redes sociales y los mensajes en los que se expresaban su amor mutuo eran muy apreciados por sus seguidores. Sin embargo, hace poco empezaron a salir a la luz acusaciones de algunos desacuerdos entre la pareja. En primer lugar, según la información filtrada desde sus círculos cercanos, se afirmaba que había diferencias de opinión entre Özkan Deniz y Samar Dadgar sobre algunos temas. Estas alegaciones causaron preocupación entre los fans de la pareja. La discusión entre Özkan Deniz y Samar Dadgar en un acto al que asistieron la semana pasada confirmó estas acusaciones. La pareja discutió acaloradamente ante las cámaras durante el convite. El hecho de que Özkan Deniz levantara la voz y criticara a Samar Dadgar no escapó a la atención de los miembros de la prensa. Özkan Deniz criticó a su esposa Samar Dadgar ante las cámaras y dejó atónitos a muchos. Deniz dijo, debería tener más cuidado con algunas cuestiones. Si sigue así, nuestra relación puede verse dañada, advirtió a su esposa Samar Dadgar. Estas críticas crearon un ambiente frío entre los invitados. Samar Dadgar, por su parte, no se quedó callada ante estas críticas de Özkan Deniz. Dadgar dijo, no está bien hablar de estos temas aquí. Por favor, hablemos de ello más tarde, e intentó no prolongar la discusión. Sin embargo, la insistencia y la actitud dura de Deniz hicieron que la discusión fuera a más. Los invitados quedaron sorprendidos por esta inesperada discusión de la pareja. En particular, amigos íntimos y familiares de la pareja intentaron intervenir para resolver la situación. Sin embargo, el comportamiento airado de Özkan Deniz dificultó aún más la situación. El incidente fue seguido de cerca por miembros de la prensa. La tensión entre Özkan Deniz y Samar Dadgar se convirtió inmediatamente en tema de noticias sensacionalistas. Muchos programas de revistas y periódicos empezaron a investigar los detalles del incidente y cuál era el problema entre la pareja. La discusión de la pareja también tuvo un amplio eco en las redes sociales. Mientras los fans criticaban la dura actitud de Özkan Deniz, llovían los mensajes de apoyo a Samar Dadgar. En particular, llamaron la atención comentarios como «No está bien hablar de asuntos privados delante de las cámaras». Tras el incidente, Özkan Deniz hizo una declaración y compartió sus pensamientos sobre lo sucedido. Deniz dijo, tuve esa reacción debido al estrés y el cansancio del momento. Quiero mucho a Samar y estamos trabajando para resolver los problemas entre nosotros. Sin embargo, esta explicación no satisfizo del todo a sus fans. Samar Dadgar guardó silencio tras el incidente. Dadgar, que no hizo declaraciones en sus cuentas de las redes sociales, se limitó a evaluar la situación con su círculo cercano. Este silencio provocó diversas especulaciones en el mundo de las revistas. Özkan Deniz y Samar Dadgar participaron juntos en muchos proyectos.
Especialmente sus colaboraciones en música y moda fueron muy apreciadas. Sin embargo, esta tensión creó interrogantes sobre el futuro de sus proyectos conjuntos. Las familias de la pareja no se quedaron calladas ante este incidente. La familia de Özkan Deniz apoyó a Samar Dadgar e intentó ayudar a la pareja a resolver sus problemas. Especialmente la madre de Deniz intentó calmar la situación hablando con su hijo. Psicólogos y expertos en relaciones hicieron diversos comentarios sobre esta tensión vivida por la pareja. Los expertos dijeron, este tipo de acontecimientos son tensiones naturales en las relaciones. Lo importante es resolver estos problemas de forma constructiva, y sugirieron a la pareja que buscara ayuda profesional. Los fans esperan que Özkan Deniz y Samar Dadgar resuelvan este problema y sigan adelante. En las redes sociales se organizan campañas de apoyo a la pareja para que se reconcilie. Especialmente, sus seguidores siguen compartiendo fotos antiguas de la pareja tomadas juntos. Tras este incidente, Özkan Deniz y Samar Dadgar han empezado a replantearse sus planes de futuro. En particular, se espera con impaciencia ver cómo seguirán adelante con los proyectos que planean hacer juntos. El incidente sigue encontrando amplia cobertura en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas debaten este incidente y hablan de la tensión entre la pareja y de cómo procederán en el futuro. Los comentarios de los expertos y las reacciones de los fans figuran entre los temas más importantes de la agenda de las revistas. Los amigos comunes de Özkan Deniz y Samar Dadgar intervinieron para resolver este problema entre la pareja. En particular, los amigos íntimos de la pareja están haciendo esfuerzos para reconciliar a la pareja. Es una cuestión de curiosidad cómo resultarán estas iniciativas. Los medios de comunicación siguen de cerca esta tensión entre Özkan Deniz y Samar Dadgar. Cada nuevo acontecimiento es instantáneamente objeto de noticias sensacionalistas. En particular, se espera con impaciencia cómo se resolverá este problema entre la pareja. Özkan Deniz y Samar Dadgar planean buscar ayuda profesional para salvar su relación. La pareja pretende resolver sus problemas y sanear su relación reuniéndose con un terapeuta sentimental. Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de sus fans. Tras este incidente, se espera con impaciencia ver qué camino seguirán Özkan Deniz y Samar Dadgar en el futuro. Hay varias especulaciones sobre si el dúo debe continuar su camino resolviendo este problema o separarse. Esta tensión entre Özkan Deniz y Samar Dadgar tuvo una gran repercusión en el mundo de las revistas. La discusión de la pareja ante las cámaras puso de manifiesto los problemas de su relación. Sin embargo, el hecho de que ambas partes se estén esforzando por resolver este problema se considera un paso prometedor para el futuro de su relación. Los fans y los medios de comunicación continúan siguiendo de cerca cómo seguirá el dúo este proceso. Queridos seguidores, que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.